Hola a todos, mi nombre es Jonathan Guzmán, soy un artista digital y profesor en Creana. En esta ocasión realizaremos una sesión de pintado digital, no sin antes invitarlos a los distintos cursos que tengo en el área de ilustración en la web de creana.com, bajo el nombre de AOSpace. Sin más que decir, comencemos con el curso. Estamos aquí trabajando con lo que es una ilustración, ya la tenemos delineada en esta capa. En este caso, lo que procederé a hacer con la ilustración que está en blanco y negro es pasarla en modo de capa multiplicar para tener solo el trazo de las líneas. Como pueden ver, aquí realicé algunas modificaciones, ya que según vayas avanzando siempre vas a querer modificar algo o mejorarlo de acuerdo a cómo lo tienes trabajado. Para el resto de capas, básicamente tengo los colores divididos en distintas máscaras. Esto me permite fácilmente decidir qué color puedo cambiar. Mientras estoy trabajando. Sin tener que volver a repintar todo para mi comodidad. En fin. Digamos que tenemos la ilustración y los colores. Luego procederemos a rasterizar cada color. Y de esta manera, básicamente, podremos ir pintando cada uno y añadiéndole volumen. Bueno. Vamos a bajar un poco la intensidad de los trazos, dejarlo ligeramente transparente y luego nos pondremos a trabajar. En este caso he separado el archivo en varias capas de color para tratar de simplificar el proceso. Recomiendo usar pocas capas de color para básicamente poder modificarlos y no es tener tantas capas al momento de trabajar. Entonces, una vez que tenemos la capa identificada, en este caso la de aquí, procedemos a pintar, elegimos la herramienta pincel y rasterizamos la capa. Para mayor comodidad, podemos usar la paleta de color. Sí, no, es la paleta de color. Hay un tema con la paleta de color. No está figurando por ningún lado. Debe estar activada en una de las ventanas. ¿Cómo minimizo todo esto? A ver, ¿dónde está? Qué raro. No. No figura. No está por ningún lado. La paleta de color. O sea, está activada. Figura aquí como activada. Hazle el. Eso. No, ese no. El 3 para arriba. ¿Cuándo sale? A ver. ¿Qué te falta, dice? En la paleta de color. O sea, aparentemente está activada, pero no la encuentro en ninguno de los... Ah,
y hace un momento sí la tenía, bueno, antes de empezar sí la tenía activada. Ah, ya lo vi. Sí, está bien. Está bien con. Ok. Nadie se mueva. Listo. Bueno, una vez que tenemos la paleta de color a la mano y visible, podemos fácilmente seleccionar, bloqueamos lo que es el trazo, los trazos fuera de la línea. De esta manera fácilmente podemos pintar sin salir del espacio. Bajar la opacidad a un 60%, recomendable, y oscurecer un poco el tono. Podemos incrementar fácilmente el tamaño configurando los shortcuts. Al inicio no es necesario tomar muchos detalles en la figura, simplemente podemos sombrear a grandes rasgos. La opacidad, ir marcando los puntos de luz y de sombra en la ilustración. Podemos ir aclarando un poco, botando hacia el amarillo para los tonos claros. Poco a poco vamos a definir todos los tonos de piel. No olvidemos nunca trabajar el tema de las sombras. En el caso de las sombras las vamos oscureciendo un poco y cambiando la tonalidad a rojo. Todo esto es pintado a grandes rasgos. Luego, mientras más vamos profundizando, podemos ir cerrando los detalles en el color. Procuren jugar bastante con la opacidad del pincel, ya que eso les permitirá transmitir los distintos tonos de una manera más definida o algo difuminada. Una vez que ya tenemos la base, vamos acercándonos un poco a la composición y vamos trabajando más en los detalles. Podemos ir modificando la dureza del pincel también para que todo quede más definido. Una vez que empezamos a hacer trazos más duros y definidos, podemos usar la herramienta dedo para fácilmente ir difuminando todos los detalles y que no queden del todo duros los trazos, sino que ciertas zonas del trazo queden más definidas. Obviamente estamos utilizando las líneas como referencia visual. Mientras más vamos avanzando, vamos a procurar cubrir todos los detalles de las mismas para poder borrarlas luego. Si usamos tonos oscuros es recomendable bajar un poco más la opacidad, también la dureza, de acuerdo a cómo vamos trazando.
nunca olvidar que si bien tenemos una ilustración que ha empezado como líneas y como algo bastante plano, debemos ir añadiéndole aquella sensación de volumen, aquella profundidad entre los elementos, esas sombras que se generan, ya sea por el cabello o por las proyecciones de la misma armadura, de tal manera que queden más definidas. Luego podemos trabajar un poco más los detalles, de acuerdo a cómo vamos avanzando con las luces y con las sombras del dibujo. Una de las partes más trabajosas y engañosas en sí son los ojos, ya que cada parte del ojo tiene el volumen ajustado hacia algo, orientado hacia alguno de los puntos. Así que no todos los párpados reciben la luz y no todos los párpados todo el párpado queda completamente oscurecido. Son solo ciertas áreas que se van amoldando a la forma. Todo queda engullido en sombras cuando estás trabajando el volumen. Hay que recordar siempre añadir algunas luces adicionales alrededor de la figura para cortarla con mayor facilidad, para definir el volumen y la separación entre los elementos. Esta luz obviamente no queda tan marcada como la luz principal que ilumina todo el objeto. Siempre que quieran hacer un blending de los colores, la herramienta es bastante práctica y útil para ir mezclando las tonalidades de trazos duros y los colores contrastantes. Una vez que tenemos los rasgos principales en piel, podemos ir pasando a los otros elementos que quedan juntos, como en este caso los ojos. Recuerden no utilizar colores blancos, usar tonos muy claros o muy cortantes, muy oscuros, no es bueno para la composición, salvo que estés usando algo como lo que fuera oscuridad absoluta o una luz muy radiante. En este caso los ojos no están siendo claros, sino grises, no están siendo nada blancos, sino grises. Y alrededor del ojo también establecemos una valoración, ya que estamos hablando de volumen. Aquí vamos empezando a crear algunos brillos un poco más cortantes para definir la figura. Como ven, esto está siendo manejado en una sola capa. No hay necesidad de crear una capa por cada color.
para mí es un tanto más cómodo, ya que esto me permite trabajar con los contrastes directos de lo que es la piel y adaptarlo sin estar modificando capas por separado, que es un poco engorroso. En el caso de la iris de los ojos, usamos un tono base oscuro primero y luego vamos aclarándolo en base al centro. Podemos usar algunos colores adicionales para darle como una especie de radiación a los brillos del ojo. Algo que denote la refracción del entorno. Y luego la pupila mucho más oscura. Olvidamos aquí añadir un punto bastante claro. Sí podría tratarse de blanco en realidad. Esto es lo que termina determinando la vida en la mirada del personaje. Y que no quede como algo inerte o muerto. Para todos los interesados en el proceso del pintado digital o los que tienen dudas en qué consiste exactamente y en qué se diferencia de técnicas tradicionales, básicamente aquí estamos usando un soporte, lo que sería un programa, en este caso Adobe Photoshop CC, y me encuentro en estos momentos haciendo el pintado, como pueden ver, en una Cintiq. Básicamente esta tableta traduce todos los trazos que estoy haciendo en la imagen en la pantalla hacia el programa y me permite pintar con bastante facilidad teniendo una referencia bastante real. Sobre las ventajas en comparación con el formato tradicional es que el trabajo es un poco más limpio en el proceso. Muchas personas, por ejemplo, tienen problemas al dibujar o pintar que al estar en contacto con la tinta o el grafito suelen manchar un poco el trazo de trabajo. Hay que tener mucha disciplina en el caso del orden. Las tabletas de una manera u otra simplifican ese proceso y te ayudan a trabajar cómodamente y a permitir transmitir tus ideas de una manera un poco más sencilla. Ahora, esto no quiere decir que trabajar en tableta sea mejor o trabajar en formato tradicional sea un verdadero reto para los artistas. Cada formato tiene sus ventajas y sus complicaciones. Podría decirse que empecé en esto hace 6, 7 años y con cada ilustración que he ido avanzando, definitivamente encuentro a mí mismo y encuentro la facilidad que busco para transmitir las ideas que quiero. En parte de la ilustración para mí siempre se ha tratado de eso, de transmitir lo que quieres a otras personas y que ellas puedan verlo tal como tú lo ves en tu mente. El proceso suele ser algo tedioso a veces. Imagino que muchos estarán acostumbrados a las amanecidas en este rubro, pero también es gratificante. Para mí no hay sensación más gratificante que el ver lo que he trabajado ya está concluido
y me deja con la pregunta de qué es lo siguiente que voy a hacer. Otra cosa que me fascina de la ilustración es la facilidad con la que te permite recrear distintos mundos. Eres tú quien decide si se trata de una obra de ciencia ficción o algo de fantasía. Las reglas las pones tú, los personajes los pones tú. Me imagino que muchos, al empezar de pequeños, siempre han estado aficionados a un personaje favorito, alguna serie, un dibujo animado. Pues no hay mejor sensación de poder plasmar al personaje que tanto te gustaba de pequeño bajo tu propia técnica y concepto. Y cuando vas creciendo con eso, también llega un punto en que tú quieres crear tus propios personajes y quieres jugar con ellos, quieres darles mundos en los cuales puedan habitar. La ilustración es un poco de todo eso. Dice que los autores de obras literarias crean mundos, pero los ilustradores también crean sus propios mundos. Estos suelen estar congelados en una toma pequeña. Pero si tratándose de solo una imagen, igual pueden transmitir mucho. Volviendo al tema de trabajo, aquí tenemos básicamente los labios, que hacerlos un poco más brillantes, porque los labios siempre se mantienen húmedos. Evitaremos usar tonos rojos para no darles una tonalidad tan ruborizada o marcada. Y crearemos una sombra aquí abajo. Una de las ventajas que se tienen hoy en día es que existen muchos más cursos independientes para apoyos a artistas, a los que quieren expandirse. Antes era más necesario entrar en una institución, aprender a manejar un curso. Hoy el internet te permite realmente inscribirte en múltiples cursos y aprender con facilidad lo que buscas en sí. En cuanto al manejo de la Cintiq, tenemos muchas pros, pero también tenemos algunos contras. Por ejemplo, si estás trabajando en una posición y tienes calibrado calibrada de determinada manera la pantalla, al girar tu punto de visión radicalmente, no es como si estuvieras simplemente inclinándote hacia una hoja. También podrías alterar ligeramente tu grado de trabajo y tendrías que recalibrar la pantalla, básicamente. No es algo muy notorio, es cierto, pero a veces se hace un poco perceptible. Otro tema es, básicamente, si has estado trabajando en tabletas como una Intuos o una Bambú, como yo lo he hecho en bastante tiempo, es que vas viendo cómo tu mano empieza a estorbarte en el proceso de trabajo. Realmente, el trabajar con una Cintiq me hace extrañar un poco las Bambú y las Intuos en cierto aspecto. Pero definitivamente puedo decir que el trabajo en una Cintiq es otra cosa. Básicamente puedes traducir más fácil la intención de curva que quieres dar. Normalmente en una Intuos o en una Bambú trabajas en base a proyecciones. Tú ves lo que haces en la superficie y tratas de
como que predecir en qué dirección va tu curva. Aquí básicamente la curva hace lo que tú quieres. Va en la dirección que tú estás planeando. Y eso es muy cómodo al momento de hacer trazos. Otra gran comodidad en el uso de la Cintiq es el tema que puedes manejar básicamente lo que es la rotación de la tableta sin estar cambiando la rotación en el programa. Así que si tienes algunas curvas difíciles, puedes fácilmente ajustar la rotación de la tableta y adecuarlas a tu trazo. Podría decirse que el proceso de trabajo con la Cintiq te acerca un poco más al estilo de arte tradicional. Obviamente es una herramienta que solo recomendaría comprar aquellos que están determinados a desenvolverse de manera más profesional en lo que es la ilustración. Sin negar, claro está, que el trabajo en las Cintubos es bastante cómodo de por sí. Aquí ya tenemos casi todos los detalles del rostro y estamos listos para pasar a otra de las siguientes capas, pero primero vamos a agregar unos detalles adicionales. Podemos agregar un poco de más incluso. Sobre la configuración de la pantalla, en este caso uso uno de los botones del lápiz para seleccionar color. Esto me permite coger los colores cercanos con facilidad y poder utilizarlos. Podemos ir desactivando la capa de color y vemos cómo ya quedan más marcados los detalles y qué líneas podemos ir marcando un poco más para que queden como si fueran parte de la ilustración original. Podrán ver, esto es una sesión de pintado algo rápida, así que no nos preocuparemos mucho en guardar todos los detalles, ya que hacer eso definitivamente nos tomaría mucho tiempo. Y aquí ya tenemos un poco más del pintado. Aquellos detalles que queramos corregir, podemos corregirlo fácilmente con la herramienta dedo para difuminarlos y repasando los detalles que faltan. Bueno, ¿en qué sentido? Solo tenemos 40 minutos. Ok. En este caso, solo porque tenemos 40 minutos, vamos a hacer una parte de la muestra, así que vamos a ir pasando a otros detalles. A ver. Podemos ir conservando en este caso las líneas para ir trabajando el resto de elementos. Ahora iremos por la siguiente parte. Iremos con unas partes de la armadura. A diferencia de los detalles en la parte de piel, estos tienen que ser un poco más contrastantes. Así que usaremos tonos más oscuros y más claros en los distintos puntos. Primero que nada, no olviden bloquear los trazos para que no salgan del formato de esta manera.
Obviamente vamos trabajando de base al volumen que tenemos, haciendo marcas largas y cortantes. Y para eso también utilizamos tonos claros y contrastantes. Como ven, esto se trata un poco de un juego de luces y sombras en el proceso. Todo esto lo van trazando rápido, sin tanto detalle. Un punto donde podemos realizar los mayores oscurecimientos son en las hendiduras de las formas. Y empecemos con el casco. En este caso solo estamos trabajando en la parte superior. Vamos a añadirle un poco más de luz. En objetos metálicos es mucho más importante utilizar tonos claros. Los bordes vamos a suavizando un poco algunos de los puntos y luego vamos difuminando el resto. En la parte de los objetos tenemos que tener mucho cuidado con cosas como guantes sujetando o manos, ya que estos tienden a generar ciertos reflejos en las piezas metálicas, así que tenemos que recrearlos un poco y aclararlos. Obviamente oscureciendo los puntos de contacto un poco. Recuerden nunca usar los colores oscuros absolutamente. Los tonos negros puros no son muy buenos a menos que quieran realizar un máximo contraste. Conforme vamos bajando, vamos marcando más las sombras de acuerdo a la posición de los objetos. Recuerden analizar siempre los detalles que hay alrededor. La idea de una ilustración es darle credibilidad al volumen que estamos pintando. Así que si una sombra está fuera de lugar o algo queda demasiado claro, se notará un poco extraño. Luego, pues podemos ir marcando ciertas líneas claras con los puntos de reflexión máxima y oscureciendo ciertas áreas. Recuerden que la parte de metales curvos, los puntos más de luz más claros siempre estarán en dirección a la luz
de dónde viene la fuente de luz. Y el resto se va tornando a grises o moldando a los tonos más oscuros del volumen. Este juego entre tonos claros y oscuros nos dan una simulación del entorno reflejado en la armadura. Seguimos con estos. Como pueden ver, ustedes pueden ir agregando los detalles a comodidad completa. Recuerden que el trabajo en sí es transmitir la idea tal como quieren transmitirla. Eso implica agregar los puntos de iluminación que quieren, trabajar la forma del personaje que quieren. Por supuesto, adoptar las posturas o la composición que desean para transmitir la idea. Estos son los puntos en los que se van dividiendo a los artistas de los ilustradores, ¿no? Tú vas empezando a enfocarte en querer transmitir la idea a las personas. De tal manera que la ilustración debe ser fácil de seguir y de entender, por supuesto. Una de las cosas que puedo aconsejarles es nunca perder o nunca tenerle miedo a usar contrastes. Muchos dicen, no, el volumen es mejor tratarse en distintas capas y ir trabajando un facetado, pero los altos contrastes tienen en realidad bastante valor en lo que es una composición y es bueno utilizar a la iluminación como fuente principal en la composición. Realmente les va a permitir transmitir muchas ideas o sentimientos. Básicamente, el trabajar con objetos en el volumen te hace tener en consideración las sombras que está generando cada uno. Nunca olviden los puntos de alto contraste, ya que estos son bastante importantes para la composición.
Lo pongo aquí. Al trabajar las armaduras, en la armadura en dos capas, podemos fácilmente el separar y pintar los colores sin necesidad de tener cuidado con ensombrecer otras áreas de las capas. Esto nos da un poco de agilidad. Y es algo que recomiendo trabajar a la comodidad de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo de trabajo y de hecho que la cantidad de capas que usa siempre es algo que estas personas deben determinar. Rápidamente vamos generando algunos contrastes. Y esta es, digamos, una armadura bastante pulida. Podemos ir agregando luego detalles de quiñes y demás. Nunca olvidar marcar bien las hendiduras entre los puntos de contraste más altos del objeto. Me gustaría acabar esta sesión sin primero utilizar o dar una muestra del trabajo en cabello. Básicamente empezamos con sombras grandes alrededor, denotando la intención de volumen. Una vez que tenemos el volumen, procedemos a hacer los tonos más claros, estos a trabajarlos como líneas delgadas y súper, súper finas. Si pueden ver, aquí estamos marcando más el cabello y siempre marcarlos en intención al punto de luz. Podemos seguir jugando con la opacidad aquí para ir trazando los tonos más oscuros. Y en base nos acercamos al punto donde irradia más fuerte la luz, vamos aclarándonos, siempre trazando un sentido. Otra cosa que habría que añadir, aquí estoy bloqueando la capa básicamente para que no salga de los trazos, pero una vez que estamos realizando el cabello podemos salir con ciertos trazos fuera del área de cabello que habíamos designado originalmente. Esto le da un poco más de libertad a la ilustración y nos permite marcar básicamente los distintos trazos como si fuera cabello algo desmarañado, desordenado, pero a la vez más realista. Nos ayuda a simular de una manera más efectiva y más creíble la presencia del cabello en la ilustración. Luego estas líneas las vamos mezclando con ciertos trazos más oscuros que crea esa profundidad del volumen entre las hebras del cabello. Siempre podemos volver a separar la transparencia y a seguir trabajando las hebras. Definitivamente hay muchas técnicas para trabajar el cabello.
cada uno tiene su propio estilo y forma de plasmarlo. Es importante que encuentren comodidad en eso. En caso de cabello pelirrojo no es necesario solo pintar hebras en rojo, rosa. Podemos mezclar un poco ciertas tonalidades de amarillo. Es algo que les recomiendo bastante. No solo jueguen con los tonos claros y oscuros en una ilustración. No hay por qué usar rojo claro o rojo oscuro para una determinada capa. Varíen un poco. La luz también tiene distintas gamas de color. Mezclen eso y van a darle mucho más realce a la propia ilustración que están trabajando. Así que para todos aquellos artistas que estén iniciando trabajos, ya sea por diseño, ya sea por ilustración, por el arte mismo, ya sea un hobby, les recomiendo bastante el empezar con tabletas digitales. En mi caso, comencé hace unos 6 años utilizando una Bamboo. Luego pasé a utilizar una Intuos. Y finalmente me encuentro trabajando con una Cintiq. Siempre la tableta debe ser una herramienta. Les recomiendo bastante el definir sus habilidades antes de afianzar su control sobre una tableta. Recuerden que siempre van a ser la herramienta perfecta para darle rienda suelta a sus ideas. Pero el trabajo en sí depende de ustedes. La ilustración es algo bastante entretenido, pero lo que sí necesitan es mucha dedicación y mucho trabajo duro, especialmente observación, si quieren llevar lo que sea tal vez un hobby a algo más profesional. En este caso ya estamos cerrando esta sesión de pintado. Quiero agradecer al equipo de Creana por permitirme transmitir un poco de mi conocimiento con ustedes. Y también quiero agradecerles a ustedes por la atención de esta pequeña sesión. Ya verán en redes sociales la ilustración acabada. Les invito una vez más a sumarse a mis cursos de ilustración, donde explico de manera más detallada toda esta información. Asimismo, les invito a seguir inscribiéndose en los otros cursos. Realmente hay interesantes labores en lo que es fotografía, ilustración y 3D en la web de Creana. Sin más que decir, cierro esta sesión y espero verlos en otra oportunidad. Gracias. Gonchi, ¿puedes venir a ayudar con esto? Sí, gracias.